¿Qué haces, pibe? ¿Te querés armar el mejor equipo para FIFA 22? Entra a buyfiacoin.com y armate el mejor equipo para Ultimate Team. De forma muy segura y a muy buenos precios. No te olvides de utilizar mi código de descuento y aprovechar las promos para los totis. Link en la descripción. Estamos acá en un nuevo capítulo del modo carrera. Un jugador con Lionel Andrés Messi, el mejor jugador del mundo, el mejor jugador de la historia. Y estamos acá en los octavos de la Champions. 22 partidos, 26 goles, 8 asistencias. Octavos de la Champions. Y yo, saben que me gusta jugármela. Me gusta jugármela. Y en la ida lo vamos a simular. Lo vamos a simular a ver cómo nos va. Y muchísimas gracias a todos por el aguante de corazón. Mil gracias siempre por el aguante en todos los modos carrera. Y si tienen alguna idea nueva, déjenla en los comentarios que yo siempre leo todo. Vamos a jugar por el costado. Eso es lo que más me jugaría. Lo que más me jodería, perdón. Porque nada, a mí me gustaría jugar el costado en la cancha, pero bueno. Confiemos que en la vuelta también nos van a poner por el costado. Me la juego plenamente, ¿eh? ¡Ojo! 2 a 0. 2 a 0. Gol de Müller y Wijnaldum. Ya estamos casi adentro. Estamos adentro, estamos adentro. Estamos casi adentro de los cuartos de la Champa. La verdad que 2 a 0 y encima de visitante, yo creo que fue un excelente resultado. Y ahora estamos a un punto del Olympique de Marsella. Y hay que ganar. Hay que ganar todo, boludo. Ahora jugamos contra el Saint-Étienne. Están bastante cansados los jugadores. Volvemos a jugar por el costado. Por favor. 4 a 0. Icardi, Messi y Frankie de Jong. La verdad que muy, muy bien el equipo. Está prendido fuego. Bueno, seguimos segundo. Estamos ahí a un punto. La verdad que después el Mónaco, el Olympique de Lyon están casi 20 puntos abajo. Así que bien. No hay que perder. Se cayó la cámara, no me di cuenta. Se cayó la cámara, no me di cuenta. Qué pelotudo que soy. Ahí está. Se había caído la cámara, no me di cuenta, la verdad. Yo hablando, la cámara apuntando al techo. Bueno, a ver, por favor, por favor. Si esta risa, este momento gracioso nos da una derrota. Nos da una derrota, perdemos 3 a 2. Nos hace dos goles, gol de. Dos goles Kluivert, me estaba fijando a ver si ha hecho hat-trick, no hizo hat-trick, gol de Mbappé, gol de Müller. Siempre perdemos simulando los partidos. Ahora que me doy cuenta, dije dos goles de visitante, pero no hay más goles de visitante. Me lo ponen en los comentarios y yo como un pelotudo sigo diciendo gol de visitante, gol de visitante. Bueno, ahora jugamos contra el Burdeos. Basta, basta, basta. Dale, danos Champions, por favor, te lo pido. Venimos de una derrota. Hakimi ya tiene 87, por favor, tenemos que ganar, 3 a 2, ay, 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 gol de Messi, gol de Messi, gol de Mbappé. Bien, Lionel. Lo pedís, lo tenés. Acá está en la vuelta de los octavos de la Champions, señoras y señores, contra el Wolfsburgo. Yo voy a simular. Voy a simular, señoras y señores. 2 a 0 la ida con los goles de visitante. Que ahora voy a decir algo, los goles de visitante, 3 a 0. 5 a 0 en total, gol de Mbappé y Müller, que Müller, la verdad, muy buena compra del PSG. Y el gol de visitante, lo que iba a decir, que antes dije, como un boludo, bien, ahí hicimos dos goles de visitante, pero ya me lo están poniendo en los comentarios que yo no me di cuenta, que no hay más gol de visitante, así que los goles de visitante no importan. Igual, 5-0, fue un baile total, ya estamos en los cuartos de la Champions. Estos son los resultados parciales, porque falta la vuelta de algunos partidos. El Chelsea le ganó en la ida 2-1 al Sevilla. Bayern 4-1 al Inter, parece que ya está adentro. Juventus Benfica 5-3 la Juventus. Le ganó a Benfica, ya pasó. Y a ver del otro lado, Milan pasó. Pasó el Liverpool, pasó el Real Madrid y pasó con baile el City. Ay, 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 guarda, a ver con quién nos toca, va a ser difícil. Bueno, nos acaban de convocar otra vez a la selección de Argentina. Bueno, eso está bueno, igual son amistosos. Son amistosos, está bueno, pero amistosos ni nos llamen para eso. Ojito que estamos primeros. Estamos primero, el Marsella pinchó duro. Duro porque estaba un punto arriba con un partido menos y habíamos perdido. O sea, si ganaban nos sacaban 4. Y perdió. Y perdió y ahora lo pasamos. Jugamos contra el Mónaco. Es un muy buen partido, pero yo quiero avanzar y confío plenamente en que vamos a ganar. Miren este giro. Ganamos 1-3. ¡Vamos! 0-1. 0-1, gol de Neymar. Nos cambian por Danilo. Se ve que nada, sabían que iba a haber un gol de Neymar y nos teníamos que tirar abajo. Me parece perfecto. Bien ahí. 0-1.
Recontra sirve. Amistoso internacional. ¿A quién le importan los amistosos internacionales? A nadie. Contra Islandia, obviamente se simula. Ah, estamos suplentes. Suplentes, sí, directamente al resultado. No sé si estamos suplentes porque estamos suplentes o suplentes porque, no sé, nos cuidó el técnico. Si es porque nos cuidó el técnico, me pongo de pie y aplaudo. Si es porque somos suplentes, este juego es muy falso. Nos puso suplente porque le pintó. Muy bien, excelente. La verdad que excelente, cada tanto tiene que pintar, es excelente. Gente, somos suplentes. ¿Vos lo podés creer? Somos suplentes. Somos suplentes. Somos suplentes. Miren arriba a la izquierda, por favor. El arte de simular. Tucson, simulamos todo y volvemos a ser titulares. Que ahora supongo que el técnico, literalmente a 5 minutos antes de arrancar el partido, va a tener que cambiar el equipo y va a tener que entrar Messi. Sí, sí, sí. Entra Messi, señoras y señores. Obviamente, vamos a simular. Juega Pavón. Pavón, Paredes, Palacio, Vanega. No está De Paul. Angileri. No está De Paul. No está De Paul, no está el Cuti Romero. Equipo raro, raro, raro. Y perdemos. Y sí, boludo, sí hay un equipo raro, boludo. No gana Lewandowski. Doblete de Lewandowski. No le puede ganar Lewandowski a Messi. Se lloran de mí. Bueno, después de esos amistosos con Argentina que costaron un poquitito, la verdad no estuvo muy bien. Seguimos primero en la Liga 1 y a ver si ya se sorteó la Champions. Jugamos contra... ¡Uy, el City, amigo! Contra el City. Liverpool, Bayern, Real Madrid, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, City. ¡Qué ganas de complicar las cosas! Partido duro contra el City, viejo. Y ahora jugamos contra el Lorient. Partido durísimo. Durísimo, se simula... Ganamos 2-1. Doblete de Kylian Mbappé. Bien que nos sacaron el entretiempo para descansar, perfecto. Señoras y señores, jugamos los cuartos de la Champions. Y este lo vamos a jugar los dos. Vamos a jugar ida y vuelta, señoras y señores. La ida jugamos de local. Jugamos de. Qué lindo, qué lindo. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat, De Jong, Wijnaldum, Müller, Mbappé y Icardi. No juega Neymar ni Di María, nadie sabe por qué. Del lado del City, Pep Guardiola, por favor, no hagan goles y vayan a abrazar a Guardiola, se los pido, por favor. Ederson, Walker, Díaz, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Gundogan, Mahrez, Moreno y Sterling. No entiendo por qué Moreno juega por el costado y Sterling ahí. Mahrez ahí, debería estar como cambiado, pero no importa. ¡Vamos! A sacar un buen resultado para la vuelta, estar tranquilos y poder jugar la semi de la Champions. ¡Vamos Messi! ¡Vamos al PSG! Hoy, los 11 contra el mundo. Francia, de local, contra el City, contra ingleses. Un club diminuto contra otro diminuto, hay que ser sinceros, son dos clubes chicos. Hay que dejar la vida. ¡Vamos Messi! ¡Háganlo por Messi, viejo! ¡Háganlo por Messi! PSG... Manchester City, la cancha explotada, la gente está entusiasmada, ahí está entrando Messi, señoras y señores, Messi con la 30 en busca de una nueva semifinal de la Champions, vamos, vamos, concentración, concentración que la máquina juega mucho, dale, pelota para Messi, ya la agarra Messi, dásele Icardi, ahí va Icardi, te pasa Leo, no, Icardi, ¿qué hace Icardi? No está Neymar, por favor, señoras y señores, ya se ve la máquina, Sterling, ay, pensé que había entrado, no vi absolutamente nada, porque la cámara, tiene problema la cámara, la verdad, el camarógrafo le cuesta, buen tiro, uy, boludo, casi gol, pensé que le había sacado el arquero, Sterling, sí, hermano, estuviste año más, qué pedazo de crack Sterling. Pelota para Icardi, Icardi para Messi, ahí va Messi al arco. Sabés que era para dársela ahí a Berratti. Está bien, bien, bien. Me gustó el arranque del partido. Me gustó tiki taka era ahí para dársela. Soy un pelotudo. De muchos me dicen que presione con L1 y R1. Yo aprieto L1 y R1. Miren, miren cómo presiona, pero presiona un jugador solo. No sirve que presione un jugador solo, ¿entienden? Igual muchísimas gracias por todos. Por siempre, yo los comentarios los trato de leer. Pero eso también me lo habían dicho hace un tiempito y yo desde ese momento lo hago. Lo hago, así que mil gracias, pero apretando eso presiona un jugador solo, no sé qué le pinta. Miren, 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 miren. ¿Ves? Presiona un jugador solo, no es que presiona al equipo. ¿Y qué? Pues señoras y señores, ahí viene. ¿Gerard? Ah, acá Gerard Moreno, pensé que volvió Gerard a jugar. Por favor, te lo pido por favor, párenlo. No, lo que juega la máquina es inentendible. Mahrez, Mahrez, Mahrez. Agarrala por favor, Donnarumma, bien. Ay, que está solo Messi, boludo. Bien, Donnarumma, la primera vez que veo que la máquina saca rápido. La Messi, pelota para Lionel. ¡Ahí tiene espacio! ¡Messi! Otra vez se la tendría que haber pasado a Müller.
Igual, qué tiro tímido. Dale, dale. Estamos bien, estamos bien. Linda, Marquinhos. Ronaldo, Messi. Pelota para Icardi. Icardi te pica, Messi. Te pica, Messi. Bola para Messi. Messi se frena. Claro, Leo. Inventa lo que vos quieras, Messi. Se manda Messi por el medio. La de él. Y la jugada de él. Y la jugada de él. ¡Messi! ¡Ay, ay, 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 ay! La pelota que saca Ederson, por favor, es la de él, ¿eh? Es la de él, la jugada de Messi, la de Arjen Robben también. La pelota que saca Ederson, que siempre, siempre en los modos de carrera está jodiendo. Pochettino, no sé a quién llama, hace media cosa rara. Tiro de esquina y lo pateamos nosotros. A ver si se la podemos poner en la cabeza a alguien. Ahí va el centro, es bueno el centro. La pelota la sacan. Se queda Hakimi, Hakimi ya se la dejó guardada con el tiro este de Messi que está chetado. ¡Messi! ¡Otra vez Ederson! Otra vez Ederson salvando al City. Ya nos merecemos estar ganando 1-0. Y otra vez Pochettino haciendo cosas raras. Me acuerdo de los gagos. No sé si se acuerdan que hizo. Muy buena la pelota que saca Ederson. Que la verdad que está siendo la figura del partido. Y 99 de ritmo. Sterling también es rápido. Sterling. Ah, lo espera para boludearlo. Sterling, tremendo. Pelota para Cancelo. Cancelo, ¿qué vas a hacer? Cancelo, están cerrados. Sale igual. Pelota para Gundogan, lo que juega City. Ahí va Sterling. Márquelo más de cerca. Sterling. Donnarumma. Ay, 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 Sterling. Ay, 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 Sterling. Qué primer tiempo, por favor. El tiro de Sterling. Que Sterling, la verdad, muy peligroso. La mano que saca Donnarumma. La verdad que ellos tuvieron dos. Nosotros tuvimos dos. Una la ataja Donnarumma, la otra pasa muy cerca y las dos de ellos la atajó Ederson. Sterling y Messi por ahora están haciendo las figuras y Donnarumma y Ederson muy protagonistas. Terminalo, lo tenés que terminar, árbitro. Terminalo, no nos pueden hacer un gol ahora. Terminalo, Messi al piso. Terminalo, árbitro, ya está. Bien, terminó el primer tiempo. Estamos bien, dale que lo podemos ganar. Icardi, buena jugada, ahí va Messi. Icardi, pase para Icardi, está Icardi. Messi, no. Acá no le pega el arco y la pasé y salió como el cool. Mira, hay que tocar la pelotita, bien. Icardi, muy buena la bola. Icardi para Kylian, vamos Kylian. Ay, va, no, ¿por qué la pasó, boludo? ¿Por qué la pasó? No, Kylian, ¿por qué la pasaste, hermano? No, Kylian, estás totalmente equivocado, Kylian. Icardi, Kylian, hacelo, Kylian. ¿Offside? Ah, no lo puedo creer, amigo. Era el gol, a ver. Sí, es offside. Ahí nomás, pero es offside. Mirá vos. Sterling, pégale. Oh, Sterling. No. Kiricocho. De Bruyne, Kiricocho. Bien. Qué cansado que está Messi, por favor. Donnarumma, ¿qué haces, Donnarumma? Por favor, te lo pido. Milo para Messi para Icardi. Dásela a Messi. Pelota para Messi, señoras y señores. Puede ser. Está cansado, pero puede ser Messi. ¡Oh! Lo que hizo Lionel. Lo que hizo Lionel. Messi. Ole. Messi. Encima nos hizo favor el 27. Nos tiró un guiño ahí, ¿eh? Nos tiró un guiño Cancelo. Y qué tiro libre tiene el 30. Mirá cómo está la gente. Minuto 86. Rezando, señoras y señores. Pegale como vos sabés, hermano. Pegale como vos sabés. Dale como vos sabés a la pelota redonda. Te lo pido, por favor, Messi. Todo el mundo está esperando que la clave. Vamos, Leo. Minuto 87. Te lo pedimos, por favor, Messi. Todos confiamos en vos. Ahí, con suavidad. Ahí va bien para mí, ¿eh? Ahí va a ir Messi en verde. ¡Messi! Faltó potencia. Mirá vos. Más potente. Está bien. ¡Sí! Señoras y señores, va a terminar el partido. 0-0. Señoras y señores, terminó. No terminó un carajo. No deja la última. ¡Dásela a Messi, señoras y señores! ¡No! 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 No. Arriba las manos, muchachos. Arriba las manos, no lo puedo creer. Pero ahí, amigo, no se queja nadie. ¿Cómo lo va a terminar ahí? No, un robo increíble, ¿eh? Un robo increíble. Este juego se desarma los pedazos, amigo. De última era para terminarlo antes, sí. Pero bueno, si lo dejaste, no lo termines ahí. Parece que lo hiciste a propósito, hermano, dale. Sacando la parte del robo, que fue un robo asqueroso de por parte del juego del árbitro. Nos quieren sacar de la Champions, ¿eh? Ahí hay cosas raras. La verdad que hicimos un gran partido. Para mí merecíamos ganar.
7 tiros a 3, la verdad que muy muy bien el equipo, gracias Mattel por el follow. Y lo dio vuelta el Bayern, se lo dio vuelta 2-1 en Liverpool. Qué picante va a estar la vuelta de la Champions, por favor. PSG quedó en un punto muerto sin goles contra el Manchester City. ¿Por qué? Pará, boludo, pará, ¿qué te pasa? Vamos contra el Clermont. No, pero boludo, no podemos jugar, mirá. Yo voy a jugar este partido y voy a pedir el cambio apenas... Voy a entrar y voy a pedir el cambio apenas empieza el partido. Para que nos saquen y podamos descansar, boludo. No entiendo por qué juego... ¡Uy, pará! Messi patea tiro libre. ¡Oh! ¡Ay, qué lindo momento! ¡Qué lindo! Pero yo no entiendo por qué... ¿Por qué jugamos si están todos los jugadores cansados? Yo ya voy a pedir el cambio. Mirá, ni arranca el partido y voy a pedir el cambio. A ver qué pasa. A ver, quiero ver qué pasa, boludo. Messi está entrando, pero nosotros ya pedimos el cambio. Ya pedimos el cambio, a ver qué pasa. A ver. Pará, a ver, pedí el cambio. Creo que la pelota se va afuera y ahí... Bueno, a ver, vamos a intentar hacer un gol. La única jugada que tengamos, a ver si lo hacemos. Messi, la única jugada, ya se va. La sacó afuera. Quise amagar, boludo. Messi. De Jong. Dásela a Messi. ¡Uy, qué golazo de Müller! Bueno, nos vamos ganando 1-0. ¡Qué golazo de Müller, por favor! ¡Qué golazo de Müller! Más mal gol que hace Müller, ¿eh? Muy buena jugada. Yo acá la pedí, más o menos. La verdad que de egoísta, como para decir... ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo! La había pedido porque dije, bueno, no estamos por ir y quiero ver si hago algo. El gol de Müller es de... ¡Pum, amigo! ¡Qué golazo! ¡Qué gol, por favor! ¡Golazo! Y a ver ahora qué pasa. Festeja Müller. 9 goles en 27 partidos. ¡Se va Messi! ¡Se va Messi! ¡Entra Ángel Fideo Di María! Como que nos vamos un toque temprano, ¿no? Pero bueno, nos guardamos... A ver, boludo. Si no, para la vuelta contra el City vamos a estar re cansados. Yo creo que es entendible lo que hice. No sé qué opinan ustedes, gente. Está mal, boludo. Todo el equipo va a estar cansado. Todo el equipo. Estimulamos el partido. Ganamos 1-0. ¡Excelente! Yo me hago una pregunta. Si vos pones ver el partido, ¿qué es todo el partido de la máquina? Tipo, re aburrido. Ahora, yo creo que hicimos una buena decisión. A ver, si ahora estamos descansados para la vuelta contra el City, la rompimos toda. Si no, no sé si la hicimos también. A ver cómo salieron la ida, si se jugaron la ida ya de los partidos. Milan-Chelsea 1-1, Real Madrid ganó 3-2 a la Juventus. Y bueno, el Bayern, como habían visto, 2-1 el Liverpool. Los únicos que no hicimos goles, que salió 0-0, fuimos nosotros. Aburrido. ¿Cansados o no? Bueno, estamos bastante descansados. Pero más o menos como todo el equipo. Así que no sé si nos salió también. Igual no importaba tanto el partido y ganamos. Así que todo bien. Jugamos la vuelta, señoras y señores, en la cancha del City en Inglaterra. Vamos por la semifinal de los Champions. Vamos. Que vamos, vamos, PSG. Vamos, Messi. La vuelta de los octavos de final de la Champions. Que este año en la Champions está Pikantovic. City PSG en la cancha del City. Señoras y señores, la cancha de City que está repleta. Messi, que está totalmente concentrado, sabe que lamentablemente es la fase final de su carrera. Son sus últimos partidos de Champions. ¡Taca! Y jugamos contra el City. Venimos a empatar 0-0. Tenemos que ganar o ganar. No hay otra opción, señoras y señores. Va a arrancar el partido. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, equipo! Hay que correr mucho porque nos cansamos rápido. A ver si es otro golazo como el otro día. Neymar. Está jugando Neymar, ahora sí, ¿eh? El City, pero ¿cómo toquetea, viejo? Por favor, muchacho. Bueno, ahora me acordé, no hay gol de visitante, pero... ¡Ay, la jugada de Sterling! ¡Kiricocho offside! Bien, 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 bien. Chao, Sterling, chao. A Walker, párenlo. Walker, ¡muy bien! Sí, vamos, Leo. ¡Vamos, Leo! ¡Eso, Leo, querido! ¡Eso, Leo, querido! ¡Lo tenés de hijo, Cancelo! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Sigue Messi! ¡Sigue Messi! ¡No se la pueden sacar! ¡No, no, no! ¡Lo humilló a De Bruyne! ¡Messi al arco! ¡Amigo, amigo! ¡La vi adentro! ¡Pensé que entraba! ¡Amigo, pensé que entraba! Y dijo, no, el gol que hacía Messi era de película. ¡No lo puedo creer! ¡No, amigo! ¡No lo puedo creer! No lo... Pero lo que acá le hace al amigo De Bruyne, yo creo que es denunciable. Yo creo que es denunciable lo que le hace acá al amigo De Bruyne. Amigo, miren, miren, miren. No, miren y disfruten. No voy a hablar. Disfruten. Mira. ¡Oh! Messi, calmate. Y acá yo no sé por qué flasheé que el arquero se quedaba quieto y entraba en un ángulo.
¡Ay, no! Y ahora se viene Sterling. ¡Qué mal me salió la jodita! Bueno, Sterling que vuelve para atrás. Se toma su tiempo, un matecito. Kiricocho, 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 Kiricocho. ¡Vamos, Navas! ¡Bien, Navas! ¡Bien, Navas! ¡Bien! Pero para un poco, Guardiola. La estás reviviendo. Siempre nos querés ganar a nosotros. Era, era. No sé quién es el que pateó. Muy bien, Navas. Messi, 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 mete, Messi, pero vayan ahí a ayudarlo, viejo. Se viene Sterling, Kiricocho, 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 Kiricocho. Gol de Sterling, gol del Manchester City, señoras y señores. Qué mal marca la máquina, mal Navas acá, flojo Navas. Y por ahora estamos eliminados de la Champions. Estamos out. La miramos por la tele. Tuki, 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 tuki. Eliminadísimos. Ay, ay, ay. Dale, igual falta tiempo. Falta tiempo. Dice, no lo puede querer Pochettino. Y, papi. Y. Baja a pedir Messi. No encuentra respuesta al PSG. Que no puedo bajarla a pedir y subir corriendo, boludo. Después no hay más. ¿A quién fue? No, la máquina es desastrosa. ¿Eh? ¡Messi al arco! Está bien, hay que probar, viejo. Hay que pegarle afuera. Dale, dale, está bien. No pasa nada. Dale, dale, que esto se gana. Se gana. Ahora hay que pegarle afuera. Messi tiene buen tiro. Está bien, está bien. Pasó muy lejos. Bueno, sí, pasó lejos, pasó lejos. ¿Bien? ¡Ah, no! ¡Otra vez no lo terminan cuando estamos atacando! ¡Pero nos están recagando, viejo! Guarda que ahora el Liverpool otra vez le está ganando al Bayern 1-0. Empató la serie, guarda. Segundo tiempo, si no lo empatamos o no lo damos vuelta. Estamos ahora, fue, vamos, 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 dale que se puede, dale, amigo, vamos a despertar, viejo, no patearon y tú generamos una ocasión de peligro. Sterling me tiene cansado, hay que lesionarlo, boludo, Sterling. Bien, Sterling, cagón. Dásela a Messi, che. Messi. Messi, arranca Leo, pica Neymar. Se la devuelve a Messi, se juntan los amigos. Arranca Leo, de esto necesitamos, vamos Messi, necesitamos a vos, pelota para Müller. Müller para Neymar, Neymar al arco, eso necesitamos. La pelota le queda a Mbappé, tira el centro, Kylian. La pelota le queda a Neymar, Neymar, dásela a Messi, Messi, pegar al arco, Messi. Está bien, dale, dale, esto necesitamos, dale, 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 dale. Viene el centro, saquen la Kiricocho, hoy la línea, menos mal. Messi, Messi contra el mundo, se manda Leo. Sí, dásela a Kylian, pelota para Kylian, inventa, hermano, inventa. Sos un pendejo, inventá. Messi, Kylian, inventá. Messi, abrila ya, pelota muy buena, hacelo por favor, gana. ¡Ay, no lo puedo creer! No, 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 yo lo quiero ver esto. No, 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 está, no soy. Mirá vos, gana, un pasito menos era, hermano. Un pasito menos, no lo puedo creer. ¿Cómo la máquina va a dar un pase en offside? No, Maya, ¿eh? Sí, muy buena. Mbappé. Muy buena, dásela a Messi, por favor, Messi. No, pero no se la des ahí, así de mal, boludo. No, no puedes salir jugando ahí, ¿eh? No me rompa las pelotas. Dale, 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 dale. Es Sterling, sí. Pelota para Messi. Sí. ¿Qué fútbol? ¡Es rojo, viejo, eso! ¡Le fue directo a pe-! No, ¿cómo nos están robando, amigo? ¡Pero eso es roja! Directamente a... ¡Pegarle en la pierna! A ver. No, amigo, esto es roja. Mirá. No, le pegó una patada en la cola, literal. Se va Neymar entre Icardi. Ah, no, Pochettino se quiere quedar afuera. Pochettino se quiere quedar afuera, mamá. Señoras y señores, Messi, por favor, te lo pedimos, Leo. Por favor, te lo pedimos, Leo. Por favor, Messi. Por favor, Messi. Por favor, Messi, ahí va Messi. ¡Vamos, León Verde! La saca Ederson. Encima la cámara que nos ponen es 600.000 metros para atrás. Literalmente hay un país de diferencia. Y la saca Ederson al córner. Mirá vos, se dio contra el palo todo. No quiere entrar la pelota. ¡Vamos, Messi! Alguien que cabecee el centro es bueno. ¡Marquinhos! Por favor, muchachos, dale que queda tiempo todavía. Dale que queda tiempo, pero ganan arriba y se vienen de contra. Tranquilo que nos quedó, tranquilo que nos quedó. Abrí acá, vení acá, vení acá. Se la abren a Leo. Leo. Leo, sigue Messi. Sigue Leo. Pase al medio, es muy bueno. Dásela a Messi, devolvésela a Messi. ¡Vamos, Icardi! ¡Messi! ¡Abrió! ¡Dásela a Icardi! ¡Vamos, Icardi, al arco! ¡Otra vez Ederson! ¡Otra vez Ederson! Este, sos un pesado, flaco. Sos un pesado, dale, dale. Ya va a entrar. Mirá la bola que saca, boludo. Le quedó perfecto encima para la volea.
Mano cambiada, cruzada, por favor, un buen centro. Ahí va el centro de Messi. Este es mejor, es muy bueno. ¡Ahí está! La pelota le vuelve a quedar a Messi. Otro centro que a nadie le gustó, Leo. Otro centro. Messi, tira, taco. Dásela a Messi. Messi al arco. Rebote, nos queda. Sí, Messi. Messi. Volvé. Leo. Tranquilo. Esto es la clave de jugar con de toquetear, boludo. Dásela a Messi. Gana. No, gana. Vamos, no, viejo, no, viejo. No, queda afuera. Está mano a mano Gabriel Jesús. Nos quedamos fuera de la Champions. Nos quedamos afuera de la Champions. Yo no puedo creer lo injusto que es este juego. Este partido y el anterior lo perdimos por el juego, amigo. Y otra vez van a abrazar al técnico. Basta, amigo. No tienen otro festejo. Me hacen calentar las pelotas. Amigo, mira lo mal que marca el PSG. Pero, boludo, yo me acuerdo... No me voy a olvidar del partido de la vuelta que se iba Messi mano a mano y lo cortaste, árbitro, hijo de mil putas. Recién en el primer tiempo también lo cortaste cuando éramos como 6, 5 contra 4. Nos recontra recagaron, boludo. Nos recontra recagaron. Nada, tómatela, Guardiola, pedazo, hijo de mil putas. ¿Y esa patada no es de Roja? Déjame de joder, boludo. No, no, nos recagaron, pero nos cagaron arriba de un puente. Nos cagaron arriba de un puente. La patada de Rubén Díaz también era de Roja, ya. No, no, pero nos recagaron arriba de un puente, Arriba de un puente. Pero arriba de un puente. Es grosso la cagada que nos hicieron, ¿eh? Es grosa, ¿eh? Grosísima, ¿no? Es inexplicable. Lo de este juego. Este juego es malísimo, boludo. Yo no voy a. Creo que voy a empezar a dejar de jugar este juego. Nos hacen otro encima. Ah, oh, bueno. Ah, oh, bueno, muchacho. Ah, oh, bueno. ¿Sabés lo que voy a hacer? Yo no estoy para aguantarme pelotudeces. Primero quiero ver algo. La concha de tu hermano. ¿Me da los datos del partido? Acá, la puta que te parió. 8-6 y ganan 3-0. Es inexplicable. Inexplicable, yo no estoy para aguantar pelotudeces, me voy. Nos vamos, muchachos, ya está. Eliminados de la Champions. Encima fue un 4-1. Dios mío, dos goles más. Yo no entiendo por qué. Mourinho. Pochettino sacó a Neymar y puso Icardi, amigo. ¿Qué tenés en la cabeza? Por favor. Nos quedamos afuera de la Champions. El Liverpool pasó, la verdad me chupa dos huevos. El Real Madrid, el Milan, Chelsea, Juventus tienen que jugar. Pasó el Liverpool, pasó el City. ¿Cómo nos robaron, amigo? Pero no nos pueden robar así. No nos pueden robar así, viejo. ¡Qué asco, por favor! ¡Qué desastre! ¿Cómo nos van a robar así, viejo? Bueno, gente, y ahora jugamos contra el Marsella, que va segundo. Lo vamos a dejar por acá. La verdad que derrota inesperada, totalmente inesperada la derrota de la Champions. Yo creo que no nos lo merecíamos. No sé qué opinan ustedes. La verdad que para mí nos cagó el juego, boludo. En la ida nos terminó el partido. Nos lo terminó literalmente. Se iba Messi solo. Y en la vuelta del primer tiempo literalmente quedamos bastante bien parados. Éramos 5 contra o 6 contra 4 algo así. No fue tan clara como la del primer partido igual. Pero igual. Pero... La pelota tampoco quiso entrar. Ederson sacó todos. Pochettino... Ederson fue la figura. Pochettino hizo el mal los cambios. Así que bueno, gente, no sé. Ustedes digan en los comentarios si quieren que juguemos contra el Marsella. Si nos quedamos en el PSG hasta fin de temporada. No sé qué partidos quedan. Creo que queda ganar la Ligue 1. Y acá, creo que acá... ¿Qué mes es este? Este es junio. Creo que en junio ya hay periodo de transferencia. Junio, julio. Termina la temporada. Ustedes dirán, pongan en los comentarios si quieren que nos vayamos del club o no. Como ustedes digan, gente, depende de todos ustedes. Ustedes pongan en los comentarios: ¿Messi se queda o Messi se va del PSG? Intentamos volver al Barcelona, vemos si nos llega una oferta. Pedimos irnos del Barça, del PSG, digo, porque pedimos irnos. Tipo, podemos poner que nos pongan la lista transferible, como ustedes quieran. Así que bueno, gente, depende de ustedes. Si nos vamos del PSG, nos quedamos. Así que nada, muchísimas gracias por ver el video. Vamos a ver cómo quedaron las semifinales de la Champions. Milan, Juventus, Liverpool, City. Quedó afuera el Real Madrid por penales. El Milan lo eliminó al Chelsea. Milan, Juventus, Liverpool, City. Italia contra Inglaterra. La verdad que muy, pero muy picante la semi de la Champions. Nosotros lo vamos a tener que ver por la tele. Por culpa del juego. Para mí, por culpa del juego. Pero bueno. Como ustedes quieran. Lo deciden ustedes, gente, en los comentarios. ¿Messi se queda en el PSG o se va? Decían ustedes. Así que nada, gente, hasta acá el capítulo. Like al menos por este sufrimiento, esta derrota, está eliminada. Si te gustó, también deja tu like. Suscríbete para más y activa la campanita para no perderte ningún video. Messi afuera de la Champions, no lo puedo creer. Nos vemos en el próximo video, gente. ¡Aguante Messi, amigo! ¡Aguante Messi!